pero nosotros, gracias a ustedes, a partir de hoy vamos a estar donde el pueblo nos necesita. No hay diferencia cuando hay una catástrofe, cuando la naturaleza también hace lo propio como naturaleza, y nosotros estamos en lugares de repente improvisados, pero también estamos acá. Yo los pido a ustedes de que tengan la mayor seguridad, de siempre estar atentos con las autoridades. Pido a los alcaldes que están al lado del pueblo, a los gobernadores, al gobernador al lado del pueblo. He venido a ver el hospital de Sullana. No solamente en Piura, es en todo el Perú el gran problema de los hospitales. Y vamos a empezar, hemos dicho en el mensaje a la nación, que nuestra prioridad es la salud. Está, vamos a ratificarnos acá, la construcción del hospital en San Juan del Urigancho, en el BRAE, el tercer hospital será en Piura. Por eso, tenemos que importante, compañeros y hermanos, tenemos que priorizar primero la vida y la salud. Vamos a ver de qué manera vamos a ver con estas personas que el día de hoy han tenido problemas en la salud. Vamos a ver de qué manera evacuamos a esas personas que están hace tiempo también. Hay personas que están postergadas y postradas hace mucho tiempo. No podemos avanzar, no podemos hacer una obra si no priorizamos la salud primero. Vamos a darle presupuesto a los alcaldes. Presupuesto a los alcaldes y a los gobernadores regionales, aquellos alcaldes que digan, yo me preocupé por la salud de mi pueblo, mi distrito, mi barrio, mi centro poblado, y él está vacunado. Eso es lo que tenemos que priorizar primero. Gracias por estar pendientes de esto. Vamos a ir a Piura en este momento, vamos a sentar a conversar con el gobernador regional. ¿Cómo tenemos que entender esto?